este día. That's why today, si no lo ves, if you don't see it, estoy aquí para profetizar sobre su vida. I am here to prophesy over your life. Para que la palabra nuevamente, for the word again, sea reavivada dentro de su corazón. Be reactivated in your heart. Estoy aquí para declarar. I am here to declare. Su casa no será igual. Your home will not be the same. De in Jesús. The name of Jesus. Tu familia será salva. Your family will be saved. En el nombre in the name de Jesús. Of Jesus. Esa amargura, the bitterness, te va a soltar is gonna let en you el go nombre in the name de Jesús. Of Jesus. La temporada de lágrimas, the season of tears, va a cesar is gonna cease en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo declaro, I declare en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, que los negocios en este lugar businesses in this place van a ser bendecidos, will be blessed, van a ser prosperados, it's gonna be prosperous, y van a dejar la gente and it's gonna leave con la boca abierta de lo que Dios va a hacer. Of which God is y los do. Negocios que todavía no han nacido, the ones that have not yo been declaro yet birth, en el nombre de Jesús Jesus, que nacerá that they will por el poder de la palabra. By the power of the yo word. Declaro en el nombre de Jesús sus finanzas van a cambiar, sus finanzas van a ser transformadas. Yo declaro en el nombre de Jesús deudas canceladas. Yo declaro en el nombre de Jesús enfermedades sickness, soltando los cuerpos. Yo declaro en el nombre de Jesús milagros creativos sobre sus cuerpos. Yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros no seremos cualquier pueblo, no seremos cualquier iglesia, seremos una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia de unción, una iglesia de la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Yo declaro